Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es martes 23 de febrero de 2021. La Municipalidad de Miraflores y los gremios del sector gastronómico acordaron solicitar al gobierno central disponga a reabrir restaurantes, cafeterías y afines a partir del 1 de marzo con aforo de 60% para la atención en salones y terrazas. Considerar la inclusión de horario nocturno de atención al público hasta las 11 de la noche, a fin de evitar que ese sector quiebre definitivamente. Asimismo, invocan al Ejecutivo a adoptar medidas concretas y urgentes para la reactivación económica, incluyendo facilidades tributarias como la suspensión del pago del IEGB a cargo de restaurantes y afines. El acuerdo se logró a través de videoconferencia sostenida entre la municipalidad y representantes de diversos gremios. Y mañana vuelve el mercado itinerante Miraflores. Productores de todo el país ofrecerán lo mejor de su campaña en el Centro Promotor de Tenis y el Parque Manuel Villavicencio. La bioferia estará en el Parque Clorinda Mato de Turner. El horario corre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No deje pasar la ocasión. Estimado vecino, recuerde que el viernes 26 vence el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto predial y arbitrios 2021. Para ello tiene a su disposición nuestra plataforma digital www.miraflores.gob.pe para realizar este trámite de manera simple, rápida y segura, como también la de los bancos autorizados. Los esperamos. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy martes 23 de febrero de 2021.